Gracias, muy buenas. Nos encontramos con Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica de Investigación. Y precisamente luego de la captura de estas personas en esta operación Coyote, ¿cuál es la diligencia que se sigue ahora? ¿Se procede con aseguramiento? ¿Dónde, Jorge Galindo? Muy buenas. Así es, muy buena, Giovanni. De igual forma, los televidentes de Canal 11, en efecto, luego de que ayer inició, se puso en marcha la operación Coyote, a través de la Fiscalía Especial de Contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ayer se hicieron 7 capturas de 8 órdenes de captura que estaban pendientes por ejecutar en este caso. Hoy los trabajos, las diligencias investigativas de este caso continúan, pero en el aseguramiento de los bienes que manejaban estas personas, producto de la actividad ilícita que ellos realizaban. Son alrededor de unos 12 bienes, 12 aseguramientos entre lotes de terreno y algunas lujosas viviendas que estas personas tenían, sobre todo en la zona de Danlí, específicamente en el sector conocido como El Empalme, ahí donde ellos residían propiamente, el cabecilla y varios de miembros de esta banda que transportaban personas ilegalmente a Estados Unidos. Ahora, ¿esta diligencia solo se va a desarrollar ahí o se va a extender a otra zona? Bueno, ayer también cuando se puso en marcha esta operación se aseguró otra vivienda en la colonia Nueva Suyapa, que se hizo ayer también porque era la única que estaba aquí en Tegucigalpa. La mayoría de aseguramientos serán en aquella zona oriental del país, porque ahí es donde residían desde luego y ahí es donde habían ellos pues amasado y habían invertido estas cantidades millonarias de estas actividades ilícitas en varias viviendas, en vehículos, porque también se van a asegurar al menos 4 vehículos a esta organización criminal. ¿Las cifras podrían superar los 8 millones de lempiras por fruto de esta actividad ilícita? Así es, esa es la información preliminar que maneja la Fiscalía, el Ministerio Público, que esas son las ganancias que este grupo criminal podría tener, alrededor de unos 8 millones de lempiras. Es decir, son cantidades exageradas de dinero, porque recordemos que a cada compatriota que estas personas llevaban ilegalmente a Estados Unidos, les cobraban entre 5 mil a 8 mil dólares. Gracias, Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, dando a conocer sobre estos aseguramientos que se desarrollan luego de la captura de estas 7 personas en la operación Coyote. Con este informe, retorno con ustedes. Muy buenas.